Muy buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? Bienvenidos todos al primer reporte edición martes 6 de julio. Violeta González, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de saludarte a vos, a toda la gente en casita que está en movimiento. Hay que hablar de muchas cosas hoy. ¿Qué pasó ayer en la Secretaría Nacional de Deportes? A la noche, sí, se armó señor. De repente la podrida, como quien dice, y hoy amanece nuevamente vivo con una cola importante. Mucha gente sí. Ya esperando por su dosis contra el coronavirus. Mucha gente que dijo, no me quedo nomás, ya viene hasta mañana, ya agarré mi lugar y me quedo hasta mañana. Hay lastimosamente una cuestión de favoritismo también por ciertas vacunas y eso se notó ayer, pero obviamente vamos a hablar de todo porque a fin de cuentas lo importante es que la gente se vacune, ¿verdad? El resto ya no importa, que se vacune y punto. Que se aproveche hoy, que se aproveche mañana también y jueves, viernes repasaremos nuevamente la terminación de cédula para la segunda dosis. Así que quédense con nosotros porque tenemos toda la información que usted tiene que saber hasta ahora. Así es, 6:01 de la mañana y nosotros ya tenemos los datos del tiempo para compartir con todos ustedes. Una temperatura más que agradable de 16 graditos, fresquita la jornada de hoy. Y es una ventana casi, cuasi veraniega la que estamos teniendo en este invierno. Tuvimos la semana previa muchísimo frío. Luego sube un poco la temperatura y vamos a ver cómo avanza el resto de las semanas. 16 grados 2 la temperatura actual, el cielo despejado, la humedad del 75% y vientos a 4 kilómetros la hora con dirección este-noreste. Para hoy, señora, señor, 29 grados de máxima. Ayer calorcito también se sintió ciudad capital, zona central, básicamente en todo el país también. Con el cielo parcialmente soleado es la tendencia para hoy. En horas de la noche, temperaturas entre los 18 y los 25 grados. Y por supuesto también queremos saber cómo va a estar el resto de la semana. Mañana miércoles, mitad de semana con una mínima de 16 grados, una máxima de 30. Cielo parcialmente soleado hasta el sábado al menos. A los alérgicos les complica un poquitito este tiempo, ¿verdad? 17 de mínima, 30 de máxima para el jueves, para el viernes vamos subiendo. 19 de mínima, 31 de máxima. Y para el sábado una mínima de 19 grados y una máxima de 29. Hay quien dice que para el sábado llega un nuevo lote de vacunas. Ojo con eso. Vamos a ir desglosando también, por supuesto, la tablita de cotizaciones a esta hora de la mañana. El dólar a la compra 6.650, a la venta 6.750 guaraníes. El euro con un leve descenso, 7.800 a la compra, 8.350 a la venta. El peso argentino a la compra 35, a la venta 45 guaraníes. Y cerramos con el real a la compra 1.230, a la venta 1.330 guaraníes. De la mañana vamos a repasar con ustedes las principales tapas de los diarios. En esta jornada comenzamos con el diario ABC Color que presenta este título: 71.000 millones de guaraníes se llevó FTC sin mayores resultados. Dineral gastado solo durante el 2020 en plena pandemia. Continuamos con el desglose, los detalles de esta cifra, nada menos que 5.000 millones de guaraníes destinados a gastos reservados se usaron en un 100% y no quedaron recursos ni para un letrero. Ayer se cumplieron 7 años del secuestro del suboficial Edelio Morínigo a manos del EPP y a la fecha nada se sabe de Félix Urbieta ni Oscar Denis. Con crimen del joven Jorge Ríos Barreto por miembros del AKEP, de nuevo se debate la efectividad o no de mantener costosa fuerza de tarea conjunta. Vamos a la foto principal, la imagen principal, señora, señora, en el diario ABC Color. Mucho interés, pero no liberan vacunas. El plan de vacunación continúa con los rezagados, vulnerables y mayores de 50 años, con gran afluencia, lo que demuestra el interés de la ciudadanía. A la par, la población que espera su turno sigue reclamando la liberación de las dosis anti-COVID. Ayer se filtró un documento firmado por los más altos responsables del manejo de la pandemia, en el que se plantea una cuarentena de 7 días para todos los viajeros que llegan de Estados Unidos y Brasil con PCR negativo ante la variante Delta. Más títulos, cajas jubilatorias avanzan hacia un plan de reforma, negocian un pacto social. Juicio oral sin pruebas claves, juez abre el camino para un blanqueo del diputado Cuevas. Los derroches de Nenecho en la página 15. Rige auditoría a binacionales. Compartir.
Decimos también la tapa del diario Última Hora va amaneciendo lentamente en Ciudad Capital. El título central, 10 policías fueron vacunados por ser cuidadores de hogar. Entre los beneficiados por la inoculación irregular figuran 4 comisarios principales. En el Ministerio del Interior dicen que no cumplían esa tarea. Accedieron a dosis sobrantes, entre comillas. Mientras, director de la Costañú pide inmunizar a niños con enfermedades de base. Vamos a la foto principal tras sospechosos del plagio de Jorge Ríos, operativo. Luego del fatal desenlace del secuestro en el norte, iniciaron operativos en busca de miembros de la banda criminal que se adjudicó este plagio. Vamos a los demás títulos. Ahí en el margen izquierdo dice, en año electoral, Hacienda transfirió a los municipios unos 62 millones de dólares. Más títulos, las calles y avenidas de las ciudades sufren a causa de las deficiencias de la SAP. Ejemplo, decidió renunciar a su vida y apoyar a familias de enfermos de COVID. ABDO promulga ley que autoriza a la Contraloría auditar binacionales para vigilar y fiscalizar el patrimonio de la EBI e Itaipú. Son los títulos del diario Última Hora. Son las 6:06 de la mañana. Vamos ahora al diario La Nación a ver qué temas presenta en esta jornada. Intendentes se desentienden. Máquinas tragamonedas siguen copando veredas y comercios. Ironía lamentable. Arnaldo Yucio pide a los congresistas que persigan a ACA. Es el título del diario La Nación. El título principal, el título más grande. La violencia es protegida por senadores, advierten. La izquierda está vinculada, asegura Aliana. Pedro Liana, titular de la Cámara de Diputados, aseguró que las alianzas con la izquierda solo se centraron en leyes que van en contra del Estado de Derecho. Lamentó que en el Senado ni se haya conformado una comisión especial para estudiar los casos de secuestros en el norte del país. Aliana afirmó que de una vez por todas hay que dejar de hacer alianzas con esa gente. Podemos perder elecciones en el Congreso, pero no podemos perder el norte ni negociar la doctrina, manifestó, y de hecho ahí está destacado entre comillas. Vamos a la foto principal, Cartes, que los paraguayos se unan por un país mejor, un Paraguay mejor es posible, dijo en su cumpleaños. El expresidente, líder del movimiento Honor Colorado, recibió en su residencia familiares, amigos y correligionarios en la celebración de sus 65 años. En el curso de la emotiva jornada emitió un tuit de gratitud por los saludos, en el que expresaba además su anhelo de una comunidad nacional asentada en la unidad y la fraternidad por encima del odio que divide y separa. Títulos del diario 5 días también, compartimos con todos ustedes, insistimos, hoy es martes 6 de julio. ¿Qué dice el título principal de 5 días? Récord en el mercado de bolsa de valores. En la primera mitad del año, el volumen de negocios en el mercado de capitales fue de 1.369 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 56.9% respecto al mismo periodo del año pasado. Analistas del sector consideraron que la menor incertidumbre en el mercado está impulsando a que haya más inversiones y se mantenga este ritmo. Firma internacional refuerza presencia en Paraguay. La firma Century 21 amplía su presencia en el país a través de una franquicia que permitirá exponer propiedades a inversores locales e internacionales de unos 83 países. Vamos a los temas destacados allí abajo. Elección, eligen a Sergio Díaz Granados como presidente de la CAF. Bancos, promedio de tasas activas, cerró en 12% al cierre de mayo. Redix, unas 50 empresas se aliaron al Centro Virtual de Exportación. Pasamos ahora a compartir con ustedes la tapa de Delpi News, que presenta estos temas como destacados. Ven ustedes, a ver, ¿quién es el de la foto? ¿Yucio? Sí, Arnaldo Yucio. El ministro Arnaldo Yucio, y el título de hecho dice, Yucio no nos garantiza seguridad. La ineptitud de las autoridades generó una disparada de asaltos violentos en todo el país, además de los secuestros y la extorsión permanente que se vive en la zona norte. Ni la Policía Nacional ni la FTC están a la altura de lo que se espera de ellas. Para que la economía se recupere, necesitamos que se nos garantice seguridad, destacan como tema principal.
Vamos a los títulos más pequeños. Ejecutivo promulgó ley de auditoría binacionales Itaipú y Yacyretá. Docentes, fuerzas de seguridad y personal esencial serán vacunados la próxima semana. A partir del 12 de julio. Así como están las cosas. Así es. Colombiano fue electo presidente de la CAF. Candidato argentino no tuvo apoyo del bloque del Mercosur. Son los títulos principales de hoy martes 6 de julio. De esta mañana. Ya vamos a hablar de números porque estamos avanzando, podemos decir, con un ritmo interesante en la vacunación ayer para hacer el grupo de rezagados, que mucha gente estuvo en los vacunatorios, prácticamente mayor la participación en diferentes puntos y hasta las 10 de la noche, por ejemplo, en la Secretaría Nacional de Deportes. Así que eso es muy positivo. Anímense los que tengan enfermedades de base y si de por ahí tenés alguna condición, alguna patología que de por ahí no considerás enfermedad de base, preguntale nomás a tu médico tratante. Esto también es enfermedad de base porque por ejemplo, ayer una amiga me contaba que tiene jaqueca y migraña de forma permanente. Esto, jaqueca y migraña, es una cuestión neurológica. Entonces, sí se puede acceder a la vacunación también porque configura como enfermedad de base. Así que, atención con ese detalle. Esto que estamos compartiendo, esto es la fila ahora mismo en la Secretaría Nacional de Deportes. Todavía no amaneció todo y es por eso que tenemos la imagen todavía sin amanecer, podemos decir, ¿verdad? Ahora, muchísima de esta gente, ¿verdad, Caro? Es la gente que está desde ayer, porque ayer como que a las 6, 7 de la tarde empezó a ir vehículo tras vehículo tras vehículo en el autobac, gente que esperó de forma peatonal, mucha, mucha participación, y se le preguntaba incluso al ministro de Salud, ¿se va a extender el horario? Y decía no, porque los trabajadores también requieren descanso, pero se habilitó nuevamente y a las 7 se tiene que empezar a vacunar, pero fíjense lo que es la cola de vehículos. ¿Cuántos por lo menos? 100, 200 vehículos como mínimo, ya estacionados y esperando en el autobac. Y eso, sin mostrarles lo que es la avenida Eusebio Ayala, muchísimos vehículos también, así que por supuesto vamos a estar acompañando ese movimiento interesante de gente muy, muy preocupada e interesada por la vacunación. A propósito de eso, ¿quiénes son los que se vacunan? De personas de 18 a 49 años, cumplidos evidentemente, con enfermedades de base. Insisto, pregúntale nomás a tu médico si de por ahí esa condición que vos tenés configura también para vacunarte. Personas de 50 años en adelante, sin importar ningún tipo de enfermedad, va a continuar esto hoy martes 6 y también mañana miércoles 7 de julio y ya para el jueves y viernes se va a proceder para segunda dosis. No hay que tener en cuenta la terminación de cédula, vos te vas nomás a tu vacunatorio y te tienen que aplicar la dosis. Explicaban también que en algunos puntos todavía están los médicos para hacerte el certificado, pero están hasta cierta hora, por ejemplo, hasta la 1, hasta las 5. Así que no vayan a perder demasiado tiempo en ese sentido. Insistimos, personas de entre 18 a 49 años con enfermedades de base y también personas de más de 50 años en adelante, sin importar la condición médica y tampoco importa hasta mañana miércoles la terminación de cédula de identidad. A partir del jueves sí importa traer la terminación de cédula. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del calendario de segunda dosis, la aplicación de jueves y viernes. Para el jueves, terminación 0, 1, 2, 3 y 4. Y para el viernes, terminación 5, 6, 7, 8 y 9. También el Ministerio de Salud había publicado los intervalos y sobre todo cuáles son las vacunas que necesitan la segunda dosis en estas fechas. Jueves 0, 1, 2, 3, 4, terminación de cédula, y el viernes 5, 6, 7, 8, 9. Creo que podemos buscar eso y en instantes podemos compartir también con ustedes, porque ahí especifica bastante bien, ¿verdad? La gente que recibió Sinopharm y la gente que recibió AstraZeneca son los que van a hacer, porque bueno, teniendo en cuenta que esas eran las vacunas que habían en aquel momento. Así que compartimos a pleno un ratitito, jueves y viernes, segunda dosis a nivel nacional y ya para el fin de y para la semana que viene vamos a ver qué nos espera.
Las 6:15, seguimos recorriendo allí la zona de la Secretaría Nacional de Deportes y atención, porque seguimos hablando de la pandemia, seguimos hablando del coronavirus y esta vez de la variante Delta. Gran preocupación existe respecto al riesgo de ingreso de esta variante ante ese escenario, el ingreso de la variante Delta del coronavirus. El Ministerio de Salud está estudiando nuevas medidas para los compatriotas o extranjeros residentes en el país que retornen al territorio, ya sea desde los Estados Unidos o desde Brasil. Todos podrían guardar una cuarentena, cuarentena de una semana, incluso contando con el test PCR negativo en mano, que de hecho es un requerimiento para ingresar actualmente al país. Transcurrido este tiempo, el de 7 días, deberán realizarse otro hisopado y a partir de allí reintegrarse a su día a día, o en caso de dar positivo, guardar otra cuarentena de 7 días, conforme a las conversaciones que se están dando en el Ministerio de Salud. Esto podría ser oficial en los próximos días. Bueno, 6:16, vamos a leer con ustedes el reporte COVID de la víspera del 5 de julio, y vamos a ir desglosando punto por punto, si les parece. Procesamos 4.173 muestras en la víspera, 1.141 positivos. No sé si pasaron en estos días por el puesto de la Caminera, donde se está haciendo el test PCR del Ministerio de Salud. Se habla de una disminución considerable de gente en las largas filas. Hay que ver un poco a qué atiende eso, si realmente hay un descenso de contagios o si la gente no está yendo también. Eso es muy importante. Lamentamos informar 101 fallecidos, no descendemos de los 100 hasta el momento, totalizando a la fecha 13.447. 2.910 internados actualmente, 591 en UTI. Hubo un salto otra vez desde ayer a hoy, por lo menos 20 personas más que están ocupando camas de terapia intensiva. 2.001 recuperados a la fecha, sumando así 382.291, y cerramos con el total de confirmados 429.884, casi que rozando los 430.000. Vamos al desglose por franjas etarias, me corro un poquitito más. De 20 a 39 años, lamentablemente, 7 personas fallecidas. De 40 a 59 son 33 las personas. Y de 60 años y más son 61. Sigue siendo el grupo etario más vulnerable. Así que si de por ahí tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela todavía no se vacunó, insistiles un poquitito, porque a fin de cuentas la vacuna marca la diferencia entre la vida y la muerte, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, hablemos también de la discriminación por sexo. Son 45 las mujeres y 56 los hombres fallecidos en la víspera. Y la procedencia, casi tenemos larga lista: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Asunción. Son 15 los departamentos y también la capital de nuestro país. Atención con este tema, porque quedó promulgada la ley que habilita a la Contraloría General de la República a controlar las binacionales tanto Itaipú como Yacyretá. El Poder Ejecutivo dio su visto bueno y de esta manera Contraloría tiene la potestad de realizar dos auditorías al año, una financiera y otra de obras, a fin de indagar el destino del dinero que manejan estas instituciones. Con esta promulgación incluso se autoriza la realización de allanamientos en caso de no ser remitidos los documentos requeridos por el ente regulador. Miguel Cuevas, el diputado, va a juicio oral y público. Esto fue definido y ya se tomó esta determinación. El diputado va a juicio oral y público. El diputado afrontará la justicia
por supuesto, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La determinación estuvo a cargo del juez John Paul López, quien hizo lugar al pedido de la defensa y excluyó un informe técnico y una pericia contable como pruebas, las cuales, a criterio de la Fiscalía, eran claves en el proceso. Poco de lo que ha terminado moviendo un poco, sobre todo en ciertas determinaciones que se toman desde el Ejecutivo y también muchos cuestionamientos a la Fuerza de Tarea Conjunta en especial. Esto luego del triste final del joven Jorge Ríos asesinado por sus captores el último fin de semana. En ese sentido, el titular del Congreso, Óscar Salomón, realizó una convocatoria para los altos mandos del Ministerio del Interior, SENAT, FTC, Policía Nacional y también a la Fiscal General del Estado, a fin de dar respuestas sobre las labores. Mientras tanto, el propio Arnaldo Yucio, el ministro del Interior, sugirió que los parlamentarios viajen al norte y constaten in situ los trabajos que allí se realizan. Esto no se pudo incautar en el momento en que tanto el Ministerio Público se constituyó, así como personal policial, atendiendo a que no fue entregado. Y recién en fecha 30 de junio se tuvo acceso a esto. Esto fue entregado justamente por el ciudadano Marcelo Piñeiro dos Santos, quien alegó que había encontrado justamente en el establecimiento San Jorge y que no le dio mayor importancia. ¿Quién encontró eso? Y figura que él encontró el fecha 17 de junio, pero que tampoco dio aviso a ninguna autoridad al respecto, ¿verdad? Y sería ahí más o menos en la parte de la cocina, una limpieza, más o menos lo que él manifestó, ¿verdad? O sea que varios días antes él ya encontró este... Varios días antes nunca se entregó esta carta, quiero aclarar, ¿verdad? Que no estaba en poder del Ministerio Público ni tampoco de personales de antisecuestro y que efectivamente se informó sobre esto y se remitió el manuscrito, ¿verdad? Según los analistas de antisecuestro, por lo menos la gramática, la sintaxis, y no sé cómo ustedes tienen otra característica, otro término, coincide. Coincide lo dejado en San Carlos, coincide en San Jorge, con lo que le dejaron a la familia Ríos. Por eso, esos dos elementos los vamos a analizar con el encontrado en Paso Barreto ahora, y seguramente en estos días vamos a tener una respuesta oficial ya con un fundamento técnico-científico. El llamamiento que le hace el ACA a los dueños del establecimiento San Jorge y que le hace a la familia Ríos es de cumplimiento imposible. Primero, por el monto de dinero que uno puede manejar en un establecimiento, y segundo, el lugar donde iban a entregar. Yo creo que no puedo ocultar algo que ya es de conocimiento público, porque ustedes leyeron la carta que le dejaron a la familia Ríos, porque todos prácticamente tuvieron, y en esa carta le pide que tenía que tomar una embarcación en Bellavista. Yo no sé si el ACA no sabía, pero el APA es intransitable, o sea, no es navegable. El APA en estos momentos no es navegable con ningún tipo de embarcación. Así que esas 5 horas de camino de Bellavista al punto iba a ser imposible, y más todavía para una persona sola. La misma cosa hace con San Jorge, solicita sea la entrega sobre el río APA. También es de cumplimiento imposible porque no es navegable. O sea, quiere decir que o el ACA no manejaba esa información o tenían otras estrategias a futuro. Y luego de toda esta situación, el hallazgo del cuerpo sin vida de Jorgito en el lado brasileño, el desenlace fatal de este secuestro, el ministro Arnaldo Yucio, el ministro del Interior, se reunió con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
y estuvieron analizando la reunión que se dará, esta convocatoria, tanto en el Senado, así también en la Cámara de Diputados, convocan al titular de la cartera del Interior para rendir cuentas sobre los trabajos realizados en los últimos meses en esa zona del país y particularmente cómo se encaró este nuevo secuestro. El ministro Yucio sugirió al mandatario que la audiencia, escuchen, se realice en el comando de la Fuerza Tarea Conjunta allá en Concepción. Yucio lo que dijo es que sería interesante que el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, tomen ese viaje hasta Concepción y que ahí se les dé el informe correspondiente y puedan conocer el trabajo de campo que realizan los miembros de las fuerzas de seguridad. Y sugerirle, y eso vamos a transmitirle ahora tanto al presidente del Senado como al presidente de la Cámara de Diputados, que nos gustaría, si pueden asistir allá en la base de la FTC, le invitamos, ya conversé con los comandantes y ellos están de acuerdo en llevarles a los congresistas para que vean en terreno, para que vean in situ qué está haciendo hoy la FTC. La presidencia del Senado nos convocó para este miércoles. Vamos a ver si es que dentro de lo que se puede, invitarles también a ver. Va a ser importante que mostrar en una sesión reservada los avances que tiene la FTC, qué está haciendo, cómo está haciendo, y también pueden hacer consultas respecto al uso de su presupuesto, de los recursos que en este momento están siendo asignados a esa unidad. Estamos esperando el resultado de estas dos personas que fueron detenidas con el teléfono que había sido utilizado para pasar justamente esa información. Creo que en las próximas horas vamos a tener más novedades. Y a propósito de todo esto, vamos a insistir un poco porque a las 9 de la mañana hay una reunión muy importante, una reunión reservada, de hecho, que va a ser encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana. Esta reunión, a partir de las 9, que va a centrarse sobre todo en lo que ocurre, la situación en el norte del país. Los invitados: el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, también el ministro secretario de Inteligencia, Esteban Aquino Bernal, por supuesto, Suyi Rolón, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional Antidrogas, la SENAT, también el capitán de navío Óscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, y el comisario general Luis Ignacio Arias, comandante de la Policía Nacional. Ahora, esto se va a realizar en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, cuarto piso, y la modalidad va a ser presencial, virtual. Supongo yo que, por ejemplo, el capitán de navío, que es comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, lo hará de forma virtual para no abandonar las labores que se están realizando precisamente en el norte del país, en el departamento de Concepción, luego de, bueno, estos allanamientos, operativos en curso y demás. Pero vamos a ver un poco también quiénes asisten de forma presencial. A las 9 de la mañana se va a realizar esta reunión reservada en la Cámara de Diputados, precisamente en la sala de sesiones. Y a propósito de reuniones, en la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores se tomó esta decisión, la de convocar también al ministro, también convocar a la fiscal. Estamos hablando de esta convocatoria a reunión reservada de autoridades de seguridad. Mañana va a ser esto a las 11 de la mañana. La Dirección de Comunicación informó que el presidente del Congreso, a través de la Secretaría, convocó al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, y a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. También a la representante de la SENAT, Suyi Rolón, y al comandante de la Policía Nacional, el comisario Luis Arias. Estuvieron explicando que no se está teniendo en cuenta toda la ruta del narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, que es exactamente la misma, según decían, por lo cual consideran necesaria esta reunión para ir conociendo más acerca del trabajo que se está realizando con la presencia de las fuerzas de seguridad en el interior del país. Ya me está amenazando.
Está merestando acá, es pagado por la doctora Cintia. La manifestación es libre. Y acá no podemos manifestarnos. Es una vergüenza cómo están comprando a la gente de la policía. Me están llevando preso, imagínate vos. Este. Los dos están a cargo de la policía. Los dos ya se comunicó a la señora. Mismo le pedimos que le quite. Le voy a quitar cuando la licenciada, la doctora. Hay un testigo que me la autoriza. Hay un testigo que vio que le dieron plata. Así le dijeron acá. Ahora mismo. Bueno, me va a respetar con la que haga la denuncia. Habíamos adelantado esta manifestación que se iba a realizar en la ciudad de Limpio, sobre todo personal del hospital que está un poco disconforme con las determinaciones tomadas desde la dirección de este puesto de salud. Se ha hablado de una cuestión política, muchos agregados a la situación que se está viviendo allí, pero lo cierto y lo concreto es que estuvimos, cubrimos lo que estaba ocurriendo y se desató también incidentes en la comisaría de la ciudad de Limpio. El personal del hospital se movilizó exigiendo la salida de la directora Cintia Cardoso, a quien acusaron de supuestos maltratos. A la par, unas detenciones generaron crispación en los ánimos y todo terminó en incidentes en sede de la comisaría novena de dicha ciudad. Ahora mismo. Bueno, claro, me tengo la cagada. La familia de Lady Luna ya se encuentra en Miami a la espera de noticias. La familia está allí y se instaló en el centro de reunificación familiar que fue habilitado a pocas cuadras de lo que fuera el Champlain Tower. Allí son informadas respecto a los avances en la búsqueda y la investigación en torno a esta tragedia. El suceso dejó 28 personas muertas, 117 desaparecidos hasta el momento. Ay, Pona, ya vengo súper paraguayo, muy bahías, los mismos te dije, y Pona, vamos a poner este, y gracias a Dios, me venían de Yara, tranquilamente, no más. Baikuay, maepa, maisha, para las candelas, maepa, las heridas, ese corazón, y hace allá agarrarse pobre ese corazón, porque la hacha, este maldito, es difícil. Acá es mucho más difícil la situación, estar cerca, saber que estás a unos metros de tu ser querido y a la vez no poder estar físicamente con ella o poder salvarla, traerla, es tremendo todo esto, uno se imagina y es lo peor. Ella se animó realmente en venir pensando, o sea, teniendo mucha esperanza. Acá yo también me doy cuenta de que ella vino, aceptó venir, que iba a encontrarse con otra realidad, o sea, no esta que estamos viviendo acá. Por lo peor, llegamos al primer día, escuchamos el primer informe y ahí empezó a darse ella cuenta de cómo son las cosas o cómo pueden ser las cosas realmente. Y en este segundo día ella ya no escuchó los informes de los rescatistas. Ella no acepta, para nada no acepta. Ella dice, en este lugar tan lejano viene a quedarse mi hija. Y con ese derrumbe, allí se va a fundir mi hija llorando desconsoladamente. De mí en la noche, es terrible. Su princesa, su única hija, estar acá, como dice ella, debajo de ese escombro. Un niño tunjina se me embruja, se hago respirarse, se respira, yo siento esa gana, ella siente esa gana de no poder respirar también por momentos. Con 44.
estamos de vuelta para hablar de muchos temas y evidentemente la vacunación sigue siendo uno de los principales, uno de los centrales. Este jueves y viernes nuevamente segunda dosis y es por eso que queremos actualizar un poco con ustedes cuáles son las personas que se tienen que aplicar la segunda dosis este jueves y viernes, porque hay mucha gente que pregunta, yo me apliqué por ejemplo, mi AstraZeneca en mayo o junio, y ya pregunta para su segunda dosis, y en realidad falta todavía teniendo en cuenta el intervalo de 3 meses. Entonces, nos vamos a centrar en las personas que sí van a recibir la segunda dosis este jueves y viernes. A ver, AstraZeneca, para quienes recibieron primera dosis entre el 11 de abril y el 16 de abril, tienen que recibir su segunda dosis el jueves 8 de julio con terminación de cédula 01234, o también el viernes 9 de julio con terminación de cédula 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, este jueves y viernes, las personas que hayan recibido AstraZeneca entre el 11 y el 16 de abril para AstraZeneca. Vamos ahora hasta Sinopharm, Hayatbax. Las personas que hayan recibido la primera dosis entre el 3 de junio y el 9 de junio, es decir, hace un mes atrás, tienen que recibir la segunda dosis el jueves 8 y el viernes 9, de acuerdo a la terminación de cédula que posteriormente vamos a seguir repasando también. Para este jueves y viernes, insistimos nomás con este dato, AstraZeneca del 11 de abril al 16 de abril, primera dosis, y Sinopharm Hayatbax del 3 al 9 de junio, la primera dosis. ¿Quiénes se van a preparar para la siguiente semana, para el próximo jueves y el próximo viernes? No de esta semana, sino de la siguiente. Vamos a repasar también con ustedes. Personas que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca entre el 17 y el 23 de abril son los que van al vacunatorio la semana que viene. Y los que hayan recibido la vacuna Hayatbax de Sinopharm entre el 10 y el 16 de junio también se preparan ya para la semana que viene. ¿Por qué les digo que se preparen? Porque, por ejemplo, uno no tiene que tener ningún cuadro gripal ni respiratorio para el momento de recibir la vacuna. Entonces, a cuidarse estos últimos días hasta recibir la segunda dosis y allí ya esperar los 21 días posteriores y, bueno, ya tener esa inmunidad. Pero, por favor, a cuidarse mucho para que no haya problemas después de que no pudieron recibir la segunda dosis por algún cuadro respiratorio. Y a propósito de las demás plataformas, porque en nuestro país tenemos varias, hablemos también de Covaxin, Sinopharm, CoronaVac, Sputnik V, aplicados hasta el mes de abril, también se incluyen dentro de este calendario una vez cumplidas las 4 semanas, un mes de aplicación de la primera dosis. ¿Por qué hacen esta aclaración? Porque hay mucha gente que no fue cuando le correspondía la segunda dosis, así que es por eso que estamos repasando un poquitito cómo se va a desarrollar en los siguientes días. Jueves, terminación 0, 1, 2, 3 y 4, y para el viernes, terminación 5, 6, 7, 8 y 9. Compartimos ahora con ustedes los detalles de este hecho de inseguridad. 3 delincuentes llegaron en un vehículo, ahí están, de hecho las imágenes de circuito cerrado ya del momento en que se perpetra este atraco. 2 de ellos son los que bajan, ¿sí? 2 delincuentes bajan de este rodado y a punta de arma de fuego redujeron a la cajera para llevarse la recaudación del día, radios y celulares. Agentes de la comisaría 24 de Asunción informaron sobre este asalto a un local ubicado en 36 proyectadas Casi y Pérez del barrio San Ignacio en Bañado Sur. La cajera informó que el automóvil Toyota tipo blanco, color blanco, digo bien, con llanta negra, con 3 ocupantes, de la cual 2 personas bajaron e ingresaron a este salón comercial con arma de fuego en mano, presumiblemente revólver. Se ve ahí de hecho la descripción de estas personas, ambos tenían kepis, tenían también tapabocas. Ambos intimaron a esta mujer y la obligaron a entregar los objetos de valor. Se apoderaron de la recaudación del día, consistente entre 2.500.000 y 4 millones de guaraníes, además de varios aparatos de la marca Samsung y varias radios. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad, donde se ve, de hecho, fíjense cómo están cargando todo lo robado en una mochila de color negro. Una vez cometido el hecho, los delincuentes salieron del lugar y abordaron nuevamente el vehículo para darse a la fuga.
imágenes, pero sorprendentes, porque sí genera todavía mucha impotencia ver este tipo de situaciones, ¿verdad? Lo que ocurrió en calle y San Lorenzo. Delincuentes motorizados a punta de arma de fuego asaltaron y despojaron a dos jóvenes de su motocicleta en esa zona que limita entre San Lorenzo, la localidad de Calle I, y Luque, la zona de Isla Abogado. Ocurrió en la madrugada del lunes y uno de los asaltados es el propietario del biciclo de color negro robado en el asalto callejero. Las víctimas también fueron despojadas de sus teléfonos celulares y billeteras, según la denuncia ante la policía. El atraco quedó registrado en las grabaciones gracias a las cámaras de circuito cerrado ubicadas en el punto. Fíjense en las imágenes, un dúo de motoasaltantes perpetró este violento asalto callejero. Esto ocurrió en la mañana del lunes a las 5 de la mañana aproximadamente en las calles Guillermo Leos y María Auxiliadora, esto en zona de Macaí, en zona de la municipalidad de Luque. Los delincuentes actuaron armados y despojaron a las víctimas de sus pertenencias. Es una pareja la que termina siendo asaltada, ven ustedes ahí ambas cámaras, que grabaron toda esta situación, todo este episodio de delincuencia. Ahí va la pareja caminando, llegan los delincuentes, el de atrás salta y ya lo sorprende por atrás. Terrible episodio que se daba en Macaí, Luque. De un punto, Mariano, que está concentrando, pero muchísima gente interesada en la vacunación. Ayer hasta altas horas de la noche, la fila de vehículos era impresionante. Y hoy a la mañana la gente amaneció ahí con esa esperanza, con esa ansiedad, sí, de poder vacunarse. Diego Agüero está acompañando muy de cerca a la gente ya desde muy temprano, de hecho. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mariano. El saludo para Violeta, el saludo para la audiencia. Así es, 23:50 ayer terminó la última vacunación que realizaron aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Es al menos el dato que nos pasaban hace unos minutos. Y se ha superado la línea de 2.000 personas vacunadas aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Es decir, ayer se alcanzó el récord. La mayor cantidad de vacunación a nivel país que se ha desarrollado en una sola jornada. Y aquí en la Secretaría Nacional de Deporte, que tiene un predio bastante amplio, colabora bastante esa situación. Y el circuito vacunatorio vehicular, el que nuevamente hoy amanece con mucho éxito, es decir, con muchas personas formando fila. También ayer notábamos eso, el circuito peatonal, que en las últimas horas, en los últimos días, no tenía mucha presencia de personas. Ayer veíamos que mucha gente llegaba precisamente para aplicarse la vacuna contra el COVID. ¿Cuál es la vacuna que están aplicando aquí en la Secretaría Nacional de Deporte, gente? La vacuna Moderna, por un lado. ¿Quiénes son aquellas personas que pueden vacunarse, Mariano, Violeta, teleaudiencia? Aquellas personas que tienen entre 18 y 49 años con problemas de base, sin terminación de cédula. Es decir, hoy no se tiene en cuenta la terminación de cédula. Si tu cédula termina en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, igual, vení, acércate con tu certificado médico que avala que tenés una patología de base, o en el caso que tengas obesidad, con tu medida de IMC, índice de masa muscular, que precisamente indica que estás con obesidad. 35 sería al menos aquellas personas que
deban aplicarse. Si no contás con estos elementos médicos, con estas herramientas, aquí hay un médico que puede avalar la posibilidad o la necesidad que tenés de ponerte la vacuna contra el COVID, pero gente, hasta las 16 horas. Hasta las 16 horas hay un médico aquí en la Secretaría Nacional de Deportes que puede avalar esa situación para que puedas ponerte la vacuna contra el COVID. Pero en el caso que te llegue un audio, Mariano Violeta, que te diga, yo te puedo conseguir un certificado que estás con obesidad, no caigas en ese engaño, porque eso sí es una actitud fraudulenta, al menos si no tenés patología de base. Porque al hacer esto, le está sacando la posibilidad a otra persona que está menos protegida en su organismo o físicamente, le está sacando la posibilidad de ponerse esa vacuna. Entonces, a tener en cuenta esos elementos, porque ya corren también estas actitudes fraudulentas en los teléfonos. Hay esas invitaciones y ojalá que la gente sea consciente de esa situación. Esto está a punto de arrancar. Bueno, estábamos acostumbrados nosotros a un ritmo. 7:30 de la mañana generalmente arrancaba esto. Pero hoy, atención, mucha atención, hoy va a arrancar un poquito más temprano. Suponemos nosotros que esto en base a la experiencia de la víspera, porque ayer se alargó bastante. Incluso me imagino que en horas de la tarde, tardecita, ya cuando entraba la noche, la gente empezó a venir probablemente al salir del trabajo. Y hoy muchos se adelantaron antes ya del trabajo, sí. Incluso los primeros adelantados llegaron entre las 3 y 4 de la mañana, me comentaban aquellos que llegaban a esa hora. En sí. Los puntos de vacunación, las cabinas ya se están preparando, hay mucha gente, esto va a arrancar enseguida, generalmente arrancaba a 7:30, uh-huh. Hoy va a arrancar a las 7, en base a la experiencia de la víspera que hubo un aluvión de personas que llegó para aplicarse la vacuna contra el COVID. ¿Cuál es la vacuna que van a aplicar aquí? La Moderna. Sí. Es al menos el dato que tenemos. Y en otros lugares me imagino que también manejan otras vacunas, ¿verdad? Sí. Vos sabés que, Diego, una cuestión nomás, me parece súper importante resaltar el trabajo que están haciendo los funcionarios del PAI, del Ministerio de Salud, porque si bien se dijo en su momento que no se iba a extender el horario, vos estás confirmando que llegaron hasta las 23:50, es decir, vacunaron a toditos. Y por otra parte, ya habla a las claras, Diego, de que vamos a necesitar vacunatorios 24 horas, sí o sí, cuando se liberen las vacunas. La viceministra Lida Sosa dijo ayer que lo más probable es que para la tercera y cuarta semana de este mes de julio y a medida vayan llegando las vacunas, se libere para toda la población. Va a haber un aluvión de gente que va a ir, Diego. Entonces, vamos a necesitar vacunatorios 24 horas. Muchos ya dijimos que la gente no se quiere vacunar. Fíjate lo que es la cantidad de gente. Me estaba contando Caro lo mismo. Ella se puso ayer la Sputnik en la costanera de Asunción. Muchísima gente también. Sí. Y ojo a la gente, no dejarse engañar. Claro. No que la Moderna es mejor, no que la rusa. No. Todas las vacunas son buenas. Y estas dos en particular que todas se están aplicando son las de mayor efectividad. Todas estamos hablando de más del 90%. Entonces, a tener nomás en cuenta eso, Diego, porque la gente muchas veces se engaña y dice, no, voy a poner nomás la Moderna, por ejemplo, ¿verdad? No. Así mismo, Violeta, realmente hay que ponerse, todas son efectivas, todas son buenas y al final lo que buscamos es protegernos un poquito contra esta enfermedad y hay que cumplir con ese paso. Estamos viendo mucha gente, vamos a acercarnos a algunos de los conductores, aquí con Ricardo, que me acompañan las imágenes, aquí. Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿A qué hora llegamos por aquí? Y yo estoy desde las 8 de la noche esperando. ¿En serio? O sea, que ayer ya llegué. Sí, me quedé ya al llegar, ya se cerró el portón en las 10 toladas y ya me quedé nomás ya. Bueno, y hoy están los primeros. Sí, por suerte. ¿Quién se pone la vacuna, señora? Mis padres. Ah, tus padres. Hoy le toca con mucha esperanza. Sí, por suerte. Sí. Ya. ¿Y en la familia no le golpeó la enfermedad? Hasta el momento no tuvimos ningún deceso, pues, gracias a Dios. Pero tenemos amigos que ya nos han dejado ya. Bueno, mucha fuerza. Gracias, igual. Ahí está. Así está la cuestión. Viste, mucha gente, porque los portones se cerraron y el circuito peatonal fue el que ayer tuvo mucho éxito, por eso avanzaron hasta las 23:50. Pero nos indicaba el conductor, 8 de la noche, Violeta, Mariano, es decir, pernoctaron en el vehículo, durmieron en el vehículo para poder, y son los primeros adelantados. Está en el puesto número 2 en la fila esta camioneta. Es decir, a veces hay que hacer el sacrificio, y en este caso de los padres, nos decía el joven,
no les golpeó, pero nos contaba también, le golpeó a varios amigos, incluso hablaba de la despedida ya de esos amigos. Bueno, así está la cuestión, una jornada que el clima colabora en sumo grado para que esto salga de manera perfecta, es decir, hoy nuevamente se alcance esos números que anoche se alcanzó, es decir, sobrepasar la línea de los 2000 para inmunizar a más personas que finalmente es lo que todos queremos como ciudadanos. Es así, Diego, es así. Así que aproveche la gente, que vaya con mucha paciencia a los diferentes vacunatorios habilitados en esta jornada. Gracias, Diego. Hasta luego, Mariano. Que tengan buena jornada. Hasta luego, Violeta. Diego Agüero, desde la Secretaría Nacional de Deportes, con esta... Qué gusto, David, ver así a la gente esperando y que te diga. Estoy esperando hace un ratito, pero bueno, por fin ya va a llegar. Queremos 24 horas. Sí, ¿No haces? Sí. Nos acompaña desde esta hora en este primer reporte, 7:04 de la mañana. Violeta González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? Renovando el saludo aquí en primer reporte para vos, para toda la gente también en casa. Estábamos bromeando fuera de cámara de que mucho tráfico hay. Ligero, ligero tránsito. Vos sabés que ayer me pasó la autopista Ñuguazú, congestionadísima también. Y no por algún accidente ni nada de eso, no, sino que el tránsito de por sí está muy cargado en estos días. Qué bárbaro, se nota el movimiento. Lo que pasa es que empezó a hacer calorcito, pues. Entonces la gente ya saliendo de casa. Bueno. Con todas las medidas, por favor, si vamos a salir. Eso es lo importante. Estamos avanzando en vacunación, están disminuyendo los positivos, así que vamos a todos enfocarnos en ir saliendo un poco de este tema. Ahora vamos a compartir con ustedes también los datos del tiempo, si les parece, lo que dice la Dirección de Meteorología para hoy, para el resto de la semana. 17 graditos, muy, muy agradable la mañana, está arrancando con el cielo despejado y la humedad al 70%. Vientos con dirección este-noreste a 11 kilómetros por hora. Para hoy esperamos una máxima de 29 grados con el cielo parcialmente soleado y en torno a la noche temperaturas entre los 18 y los 25 grados, todavía muy agradable, pero sí, mediodía tarde, calorcito interesante. Compartimos también el pronóstico extendido. A ver un poco, a ver, ahí está, 16 de mínima, 30 de máxima para este miércoles mañana, cielo parcialmente soleado también, y se instala esta misma condición para el sábado o hasta el sábado al menos. El jueves mínima de 17, máxima de 30. Para el viernes vamos avanzando, 19 de mínima, 31 grados la temperatura máxima estimada, y cerramos con el sábado una mínima de 19 grados y una máxima de 29 días, pero pintaditos que vamos a tener esta semana, así que a cuidarse mucho también en todos los sentidos, sobre todo en los protocolos de bioseguridad. Continúa la vacunación, decíamos asistentes con Diego Agüero, vayan con tiempo porque hay mucha, mucha gente y sobre todo gente que a partir de ahora recién tiene el certificado médico, entonces por eso fue ayer, está yendo hoy o hay gente que se va enterando ahora recién que su enfermedad de base también configura como una patología a tener en cuenta para la vacunación. Entonces, personas entre 18 a 49 años con enfermedades de base y con certificado médico, en el caso de no tener, hay que llevar el historial clínico y ahí te hacen el certificado médico. Y en el caso de obesidad, por ejemplo, el ticket de la balanza que dice tu IMC también podés llevar. Y por otra parte, continúa la inmunización a personas mayores de 50 años en adelante, hoy, martes 6 y también mañana, miércoles 7 de julio, así como ya lo veíamos el lunes 5. Estos dos grupos objetivo, no tienen en cuenta la terminación de cédula, simplemente irse al vacunatorio y ya te aplican tus dosis correspondientes. Actualmente están aplicando Sputnik V, que es la vacuna rusa, y también la vacuna moderna en diferentes puntos del país, pero básicamente en todos los centros vacunatorios. Continuamos también con lo que nos espera para el jueves y viernes, segunda dosis, precisamente jueves, terminación 0, 1, 2, 3 y 4. Y para el viernes, terminación 5, 6, 7, 8, 9. Decíamos que las personas que se tienen que aplicar segunda dosis son las que recibieron AstraZeneca en el mes de abril, en una ventanita de tiempo, y Sinopharm, las personas que recibieron en el mes de junio, los primeros días del mes de junio. Y también todos aquellos rezagados de Covaxin, Coronavac, Sinopharm, que por alguna razón no se aplicaron en su momento y pasó un poquitito más del mes, igual nomás vayan a los vacunatorios este jueves y este viernes, aplicación de segunda dosis en todo el país. Thank you.
Este vehículo vino a atropellar la mesa, dejando debajo a los atendientes. Tremendo susto en el vacunatorio de Alto Paraná. Al menos 4 funcionarios fueron atropellados por un conductor que esperaba recibir su dosis contra el COVID-19. Este accidente se habría dado a causa de la enfermedad de base del conductor, quien aparentemente sufrió un ataque de hipoglucemia, generando esto una suerte de desmayo que propició el percance. Todas las personas que fueron alcanzadas por el vehículo se encuentran fuera de peligro y en ese sentido se insiste siempre en que las personas que acudan a los vacunatorios deben de ir bien desayunados, bien almorzados, incluso con unas, algunos snacks, algunas golosinas, algo para comer ahí, para masticar mientras hacen la espera, ¿verdad? Y además también con la medicación también al día, ¿sí? Hay que medicarse sin ningún problema, igual después se les aplica la vacuna para evitar cualquier situación que se pudiera salir de control. Gracias a Dios no pasó gran cosa, golpe, susto. Son 3 señoras y un muchacho que se llama Fidel López, de 28 años. Él tiene una escoriación en la rodilla. Liz Talía Troche, que tiene un golpe abdominal, ya se hizo una ecografía, no hay nada. Graciela Burgos, también golpeada. Y Norma Riveros, que también tiene golpes, ya hicieron radiografía, ecografías abdominales, y no hay ningún signo positivo. Ahora están en observación, signos vitales normales, hemodinámicamente bien, ya les pasó el susto, ya están más tranquilas, y estamos esperando una evaluación traumatológica, que van a ir de a uno a ser verificados por el traumatólogo, que no haya ninguna sorpresa, y yo creo que después van a poder irse a su casa. Aparentemente un paciente diabético bajo tratamiento, que desayunó a las 7 de la mañana y después no ingirió ninguna alimentación. Cuando llegó acá estaba con una glicemia de 78, fue visto por clínica médica y recomendaron su internación para observación. Aparentemente lo que hizo fue una caída de glicemia, una hipoglicemia súbita, una pérdida de conocimiento, y apretó el acelerador. Inmediatamente recuperó la conciencia, se dio cuenta, frenó. Pero él mencionó que no se acordaba nada, que estaba chocado. Así mismo. ¿Podemos hablar de un accidente con suerte, doctor? Podemos decir que es un accidente con suerte. Muchas raspaduras, golpe y susto, pero nada más. Ya. ¿De cuántos años aproximadamente estamos hablando de este señor que lamentablemente tiene...? Lastimosamente, ya, como está internado, ya no figura acá en urgencia. Pero es un adulto mayor de entre 40 y 50 años. Bueno, en resumen, un accidente con suerte, hay que decir, porque no hubo ninguna persona herida de mucha gravedad, y bueno, lastimosamente el conductor también con una patología de base que hizo que se descompense. Por eso que decíamos, es importante ir bien desayunados, llevar comidita, algunos snacks para tener en cuenta mientras se espera para la vacunación. Así que ojo con ese detallito. Ahora cambiamos un poquitito de tema, vamos a hablar de lo que preocupa sobre todo a la gente de Asunción. Escuchaba yo Ciudad de Luque también, pero vamos a enfocarnos en Asunción y Central, porque la ESAP, la empresa de servicios sanitarios del Paraguay, asegura que el agua, el servicio de agua potable, se va a restablecer por completo al mediodía de este martes en los diferentes barrios de Asunción y Central que se vieron afectados. Esto es luego de los trabajos de reparación de una bomba de captación en la planta de tratamiento de Viñascué, que ustedes saben tuvo algunos inconvenientes por un cúmulo de basura que empezó a obstaculizar la captación de agua. Al respecto, el jefe de operaciones de la planta de Viñascué, Richard Eurich, aseguró que el servicio se va a restablecer por completo en horas del mediodía. Un poquitito más de paciencia y vayan reportándonos si va ya regularizándose el servicio, o si, por ejemplo, para el mediodía no volvió todavía el servicio de agua.
pena, qué pena lo que vamos a compartir con ustedes. Son imágenes de circuito cerrado de este desconocido que ingresó al local del cuerpo de bomberos de la ciudad de Capiatá. Y atiendan bien lo que terminó llevándose esta persona. Se trata de un expansor de equipo hidráulico que sirve para el rescate de personas atrapadas en accidentes de tránsito. Es el único modelo en el país de la marca Holmatro Rescue World Powered by Holmatro. Yo creo que tendríamos que poner el nombre porque ahí está. Este es el elemento. Vamos a quitar un ratito el zócalo. Un ratitito vamos a quitar el zócalo porque este es el elemento. Ahí está. Es como una pinza. Y básicamente de eso se trata, es un expansor de equipo hidráulico y ustedes ven allí y sirve como para forzar estructuras y poder rescatar a las personas que hayan quedado atrapadas en accidentes. El hecho ocurrió a las 7:45 aproximadamente del lunes, mientras los rescatistas estaban de servicio. La herramienta no funciona sin la bomba hidráulica. Atención con eso, no funciona sin la bomba hidráulica, así que de nada sirve que se haya robado este elemento, que lo quieran vender porque no le va a servir a nadie básicamente. Es un perjuicio enorme para las personas que necesitan de rescate. Mencionaron desde la unidad, que en este caso es la unidad de rescate y extinción de Capiatá Central URCC. Ahí está, ese es un elemento de suma importancia y si tienen información, por favor, comuníquense al 0984-912700 o al teléfono 0228-631-616. Este es el sujeto. Ropa oscura, mochila y también tenía un tapabocas blanco. ¡Qué bárbaro! ¡Qué pena realmente tengamos que estar contando esto! 7:45 de la mañana se alzaba con este... con esta herramienta tan importante que es un expansor de equipo hidráulico. Ahí está. Bueno, y... bueno, ¿qué decir, verdad? Una pena se le ve claramente. Si una persona, qué raro, ¿verdad? Lo cierto es que se lo llevó y no sé nomás cuánto ha de costar y seguramente no van a confirmar esa información para que no hayan avivados que quieran comprar de por ahí este elemento, pero sí podemos decir que marca la diferencia entre la vida y la muerte para una persona que haya quedado atrapada en un accidente al no contar con este elemento. Bueno, finalmente el Ejecutivo promulgó la ley que permite auditar las binacionales Itaipú y también Yacyretá, esto por parte de la Contraloría General de la República. El Poder Ejecutivo dio su visto bueno y de esta manera la Contraloría tiene toda la potestad de realizar dos auditorías al año, una financiera y otra de obras, a fin de indagar el destino del dinero que manejan las instituciones. Con esta promulgación, incluso se autoriza la realización de allanamientos en caso de no ser remitidos los documentos requeridos por el ente regulador. ¿Y por qué es tan importante esta ley y su promulgación, señora? Atiendan bien. Porque si bien la Contraloría ya tenía luego la potestad de hacer esto, hoy por hoy lo que tienen es un cuerpo legal que les sostiene para este tipo de intervenciones. Entonces, dos auditorías al año, una financiera y otra de obras, y así también la realización de allanamientos en caso de ser necesario. En vivo y en directo desde la ciudad de Itagua, el presidente de la República está allí para inaugurar el primer centro de desarrollo tecnológico vial y va a verificar posteriormente las instalaciones del mega vacunatorio. Adelante. Presidí este acto el excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Altas autoridades nacionales, departamentales, municipales, el señor embajador de la República de Bolivia en Paraguay, excelencia INSICU. Probando audio, 1, 2, 3, 4, 5. Hola.
Excelentísimo señor presidente de la República de Paraguay, don Mario Abdo Benítez. Su excelencia, señor ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, don Arnoldo de Viens. Apreciados directores y funcionarios del MOPC y CDTV y las instituciones coreanas y estimados presentes, muy buenos días. Primeramente quisiera agradecer a todos los que nos honran con su presencia en este día tan importante. El día de hoy estamos dando un gran salto para el sector vial del Paraguay gracias al establecimiento del Centro de Desarrollo Tecnológico de Vial, es decir, el CDTV. Mediante su construcción, la provisión de los equipamientos de primer nivel y el desarrollo de las capacidades de sus funcionarios, se podrá proporcionar un servicio de carreteras de calidad a todos los paraguayos. Además, el mejoramiento de la ruta de transporte. Sí, buen día, Aníbal. Un saludo cordial también para fortalecer la competitividad logística, potenciará el crecimiento económico inclusivo del país, tal como enfatizó el señor presidente en su último informe de gestión. Estoy muy contento de que Corea pueda aportar su granito de arena para el desarrollo de Paraguay en este proyecto, en el contexto de que las vías y rutas fueron las principales impulsoras del crecimiento económico de Corea en el pasado. Espero que sea una oportunidad de compartir con Paraguay nuestro conocimiento en tecnología, infraestructura y seguridad vial. Así también cabe recordar que el sector transporte es una de las áreas estratégicas de intervención del gobierno de Corea. Bueno, esto corresponde, insistimos, a la inauguración del primer centro de desarrollo tecnológico vial. Es una actividad que está enmarcada en la agenda del presidente de la República. 7:30 estaba previsto precisamente que inicie esto y finalmente se da un poco antes, ¿verdad? Esta inauguración con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, y posteriormente, atención con esto, 8:40 en la ciudad de Capital, el presidente va a estar recorriendo también el avance de las obras de construcción del mega vacunatorio en el autódromo ex Aratirí. Volvemos al ámbito policial para hablar de la detención de un sujeto que venía generando zozobra, miedo y también mucha preocupación por parte de los vecinos también. Es un joven al que se indican como autor del robo a un local comercial ubicado en el barrio Laurelt. El sospechoso aparece en imágenes captadas por el circuito cerrado perpetrando este hecho. Se ocurrió un hecho de hurto de un local denominado Don Sartú, local comercial. En prosecución a ese hecho, personal tuvo conocimiento del mismo, se procedió a la investigación y en horas más tarde se logró la aprehensión primeramente de esta persona y del poder se logró incautar lo que estamos viendo. Él tenía frente a la casa de sus padres, hay un camión en desuso ya y en el interior metió todos estos objetos que están viendo ahora. ¿Él tiene antecedentes? Tiene antecedentes, se trata de Juan Andrés Godoy Talavera, alias Chompi, paraguayo mayor de edad, 22 años aproximadamente, con antecedentes penales por hurto agravado año 2021. Al momento de su aprehensión, aparentemente reacciona de cierta manera, teniendo en cuenta que posiblemente está bajo los efectos de algún... Primeramente se mostró así, pero fue reducido rápidamente por el personal interviniente y minutos después ya manifestó dónde se encontraban todos los
aparatos hurtados. También del poder del mismo se logró la recuperación de la suma de 600.000 guaraníes denunciado por la víctima en este caso. ¿Es la totalidad de la plata o faltó dinero? Es la totalidad de la plata denunciado por el propietario del local que fue hurtado. ¿Llegan a él en base a las imágenes, el testimonio también de gente que los indica como autor de varios robos en la zona? Sí, así mismo es. Llegamos ahí en el lugar donde ocurrió el hecho, inmediatamente se obtuvo la información de que esta persona suele rondar. Se procedió a la búsqueda del mismo. Inmediaciones ya del lugar fue aprehendido en la vía pública, en una plaza. Con 33. Mucha atención con este tema que vamos a desarrollar ahora. Estamos en una comunicación con el director del Hospital Acostañú, el doctor Pío Alfieri, vía Zoom. Y antes de saludarlo nada más, doctor, a modo de plantear la idea, ¿verdad? Que es básicamente que se pueda vacunar también a niños, adolescentes, 12 años para arriba. Entre 12 y 18, así es. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Le saludamos acá a Violeta y Mariano. La idea es empezar a pensar, ¿verdad?, en las diversas situaciones que se va dando en el transcurso, en la evolución de esta pandemia y que generan diferentes escenarios. Ya Pfizer, con su visión comercial, por supuesto, ya ha aprobado la vacuna hasta en niños de 12 años. Los CDC ya recomiendan en Estados Unidos también la vacunación a partir de los 12 años. Yo digo, estando por recibir una cantidad suficiente o importante de vacunas ya aprobadas hasta los de 12 años, ¿por qué no pensar también en vacunar a la población pediátrica de riesgo entre 12 y 18 años? Así como se está vacunando a la población de riesgo mayor de 18, ¿por qué tomar esa cifra y no tomar también 12? Ya Inglaterra en el mes de diciembre del año pasado decidió vacunar, incluso sin haber estado probada la vacuna, decidió vacunar a los niños neurológicos que estaban en hogares de cuidado. Son hogares especiales donde los chicos se llevan durante el día mientras los padres trabajan y reciben diversos estímulos y programas de estimulación y de cuidado. Y ya vacunaron. Y ya los CDC recomiendan arriba de los 12 años, o sea, no es un invento. Tampoco es que yo tenga nada que ver con Pfizer, ¿verdad? Estamos hablando porque es la que primero probó con su sentido comercial pujante. Ahora, las otras no están probadas, por eso estamos hablando de la Pfizer. O al menos no están publicadas los trabajos. Ahora, doctor, ¿cuáles son las comorbilidades que se sugeriría, al menos desde ahí, desde la dirección del Hospital Acostañú, ser tenidas en cuenta? Tenemos, por ejemplo, toda la población oncológica, inmunodeprimida por el tratamiento de quimioterapia. Nosotros tenemos más alrededor de 820 niños en tratamiento de cáncer en este momento. También los niños que tienen enfermedades pulmonares crónicas, como los enfermos fibroquísticos. Hay una población de 180 pacientes en seguimiento en el hospital con ese problema. También tenemos los niños que tienen sobrepeso y obesidad, que también es un factor de riesgo.
diabéticos, que son menos, pero van sumando así, sumando las diferentes problemas de salud serios, crónicos, que pueden tener los niños, así por ejemplo los pacientes renales, los cardiópatas, se puede configurar una población suficiente, merecedora de una tecnología que le pueda evitar tener una enfermedad grave. El escenario actual, doctor, respecto a casos pediátricos de COVID-19, ¿cómo están recibiendo los casos? Recordará usted que a inicio hablábamos justamente muy preocupados de cómo podría afectar a niños con enfermedades de base. A la fecha, ¿cuál es un poco la realidad que se está teniendo? Sí, tuvimos niños oncológicos afectados, tuvimos niños oncológicos que hicieron la COVID y se fallecieron. Tenemos permanentemente 4 o 5 niños internados. Tuvimos ya más de 40 casos del síndrome inflamatorio multisistémico, de esa enfermedad que es post-COVID, tan seria y tan grave, que es en terapia, que generalmente entran en terapia. O sea que claro que hay muchos niños con obesidad en el Paraguay también. Claro. Ahora, doctor, ¿este planteamiento ya se dio como sugerencia al Ministerio de Salud? ¿Hay alguna respuesta al respecto? Creo que ellos ya están evaluando. Yo lo que dije nada más es hacerlo público con ante las preguntas y la necesidad de expresar. Pero claro que el Ministerio tiene que estar pensando en eso. El doctor Castro es pediatra y es pediatra de la Costa Ñu, sabe muy bien qué pensamos nosotros. Doctor Pío Alfieri, le agradecemos muchísimo por su tiempo, sí, muy amable. Gracias a ustedes por ocuparse. Director del Hospital Pediátrico Niños Mártires de Costa Ñu, entonces explicándonos lo que tiene que ver con esta idea, ¿verdad? Decía, empezar a pensar en la posibilidad de también abarcar con la inmunización a los niños 12 años para arriba con enfermedades de base. Sí, señor. Vos sabés que sería muy interesante tener el dato desde el Ministerio de Salud, una estimación de un universo aproximado, ¿verdad? ¿Cuántos niños están en esa situación y que podrían ser eventualmente muy vulnerables? Porque si bien, siempre se dijo, los niños no son tan vulnerables. Sí, pero ¿qué pasa cuando hay mucha obesidad, cuando hay alguna enfermedad oncológica o similares? Cuadros de cardiopatía, también, enfermedades pulmonares que también se dan en los niños. Por eso. Entonces, sería interesante un poco plantear y ver qué es lo que responde el Ministerio de Salud al respecto. Bueno, nosotros vamos a cambiar un poco de tema, 7:38, Mariano, y vamos a hablar de estos allanamientos que se están realizando, sobre todo en el marco de la investigación de este atentado a la intendenta de Nueva Colombia, un atentado que se registró la semana pasada. Lida Rosa Escobar es su nombre, y recordarán que ingresaron, primero tomaron al padre, luego fueron junto a ella, hubo disparos también, hubo defensa por parte de la familia. Y estos procedimientos que se realizaron dejaron como saldo una persona detenida y la incautación de un teléfono celular, también una escopeta y ropa de camuflaje. Esto se realizó en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera. Vos no tenés nada que ver. Vos como, porque sos su hermana, sacaste el celular. Si puedes contarnos y deslindarte, es muy grave lo que pasó. No tenés nada que ver. No. No. ¿Y él hace cuánto vos le sacaste la línea? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Vos tenés hijos? No. ¿No? Pero viste que ahora te ves ligada a este caso porque se habló de atentado contra la intendenta. ¿Qué puedes decir en tu defensa? ¿No tenés relación, nada? No. Ahora va a salir tu nombre como detenida. ¿Qué querías decir para defenderte? No. ¿Vos le prestaste el teléfono a tu hermano? ¿O no? Él luego, ese vos le sacaste ese chito. Sí. Él te pidió, él no podía sacar un chip. El chip es mío, es de mi, ya está mi nombre. ¿Está tu nombre? Pero yo no uso. ¿Hace cuánto que vos sacaste? ¿Ese siempre tuvo él ese número? ¿Y hace mucho que no le deja a tu hermano? ¿Vos no sabes a qué él se dedicaba? Oye, ¿puedo oírte la sal, doctora? Es un mecánico. ¿Mecánico? Mecánico. No, más en defensarla hoy. Oye, reconocer como el autor de la violada. Oye, en Oja, oye, ya pi. De cuál, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es? Ari mandó un video cuando lo veo. Si él te puede escuchar. ¿Qué querés decir, hermano? Bebé. ¿Dónde entregar?
internacional, 7:41, hablamos de Filipinas, que extiende restricciones hasta mediados de julio. ¿Y por qué? Si bien los casos en la zona de Manila han descendido desde abril, el gobierno ha ampliado la prohibición de viaje con Omán, Emiratos Árabes Unidos y la mayoría de países del sur de Asia. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado que las restricciones impuestas por el coronavirus se han ampliado hasta mediados de julio, especialmente en la capital y las provincias circundantes. Si bien los casos han descendido cuando se registró el pico más alto, algunas provincias se enfrentan ahora a aumentos de los contagios a medida que el país hace frente a la distribución de vacunas. Los eventos deportivos y de entretenimiento siguen prohibidos en la región de Gran Manila, mientras que los restaurantes, gimnasios y monumentos turísticos se permitirá un aforo de 40% de la capacidad de los locales. Nos vamos hasta el este del país porque lamentablemente seguimos hablando de delincuentes que andan por allí sueltos y este en particular con un modus operandi interesante. Joel López tiene los detalles. Hola Joel, buenos días. Mariano, ¿qué tal? Buen día, saludos a Violeta, a los televidentes. Es así, este hombre detenido, joven de 19 años, tenía un peculiar modus operandi, el mismo... robaba los aparatos celulares, posteriormente ofrecía nuevamente a las víctimas que de una u otra forma también solicitan informaciones a través de las redes sociales. Vamos a hablar con el comisario Marcelino Espínola para tener ya todos los detalles. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días para usted y la teleaudiencia. Efectivamente, el día de ayer se procedió a la detención de Roberto Milceas Luna, paraguayo mayor edad. Se identificó a una persona específicamente con orden de captura que se disponía a ofrecer nuevamente aparatos celulares que, de personas que son víctimas de asalto o despojo de sus aparatos. En este caso, cuando uno va a los efectos de querer nuevamente adquirir su aparato celular, es nuevamente asaltado. Esta persona el día de ayer fue en una pesquisa, un trabajo de inteligencia, quiso escapar, entró en una... en un domicilio particular, pero fue reducido inmediatamente, detenido y puesto a cargo del Ministerio Público. Comisario, días atrás también hablábamos de un joven que fue detenido de esta manera infraganti, a través de las imágenes también se pudo compartir con los televidentes, más o menos similares el modo de actuar. Sí, prácticamente calcado en el sentido de que le llaman a las personas, vienen y ven la situación, cómo se presenta y ahí ya desenfunda el arma de fuego generalmente que trae la cintura y lo vuelve a asaltar. En aquella oportunidad ustedes seguramente tuvieron también las imágenes como el sujeto tiene un arma de fuego y estaba justamente tratando de asaltarle. Personal ya en la zona visualizaron el hecho y procedieron a la detención de este sujeto y esta persona también trabajaba de la misma forma, o sea que podemos decir que también es parte de esa misma gavilla. Comisario, a través de las imágenes podemos hablar de que se los atribuye o se le atribuye varios hechos delictivos. Sí, bastante. Hay muchas denuncias radicadas en las comisarías jurisdiccionales. A lo efecto nosotros con los informes que vamos a estar llegando a los fiscales que han atendido las causas de los diferentes hechos, a lo efecto de que sea reconocido y, por supuesto, que pase un buen tiempo entre las rejas. De esta forma, devolver un poco la tranquilidad a todas las personas que deambulan a pie o en motocicleta y podrían ser víctimas de estos sujetos. Comisario, muchas gracias por estos detalles. Gracias a usted. Bueno, ahí está la detención de este joven de 19 años que cometía atracos y posteriormente ofrecía nuevamente productos de los hechos delictivos. Finalmente ya está entre las redes policiales. Qué perjuicio, ¿eh? Y ojo con el tema de comprar las cosas que fueron robadas. Eso también, un tipo penal, como se dice, también te pueden
investigar, poder comer tu parte, entre comillas, si es que compras cosas robadas, porque eso configura la reducción. Sí, señor. O sea, entonces, una especie de cómplice más o menos de la persona que está robando. Así que a tener en cuenta eso era Joel, porque lo que explicaba el comisario, esta gente robaba los celulares, después lo volvían a ofrecer tanto a sus víctimas como a otras personas que por ahí, repito, pueden caer en el tema de reducción. Completa la entrevista. Gracias, Joel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Desde el Alto Paraná, Joel López. Vamos a seguir hablando un poco de las consecuencias del secuestro y homicidio de Jorgito Ríos, porque hoy hay una reunión muy importante en Cámara de Diputados, precisamente en la sala de sesiones. Estamos compartiendo allí las imágenes. Esta reunión va a ser reservada a las 9 de la mañana y va a ser dirigida, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, y va a tener como invitados al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, también a Euclides Acevedo, ministro de Relaciones Exteriores, Esteban Aquino Bernal, ministro secretario de Inteligencia, también Suyi Rolón, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional Antidrogas. Por otra parte, el capitán de navío Óscar Chamorro, que es comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, y también el comisario general Luis Ignacio Arias, comandante de la Policía Nacional. A las 9 de la mañana va a ser esta reunión reservada, insistimos, y va a ser en modalidad presencial virtual, es decir, quienes puedan acudir de forma presencial seguramente lo harán, y quienes puedan acudir de forma virtual también seguramente lo van a hacer. Bueno, siguiendo con este tema, también la Cámara de Senadores convoca a altas autoridades y también será una sesión reservada, una reunión reservada, es decir, a puertas cerradas, y esto se justifica un poco porque hay cuestiones que no se pueden ventilar, hay operativos que siguen en curso, es información muy sensible de inteligencia y del trabajo que se realiza, por lo cual, entonces, para que los legisladores puedan tener el conocimiento acabado de los trabajos que se realizan, se hace la reunión reservada. No tiene acceso la prensa, no tienen acceso otros funcionarios, es, como les decía, a puertas cerradas. Y bien, el Senado convocó al ministro del Interior, también a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, a la representante de la Senat, Suyi Rolón, al comandante de la Policía Nacional, el comisario Luis Arias. Mañana, a las 11 de la mañana, será esta reunión en la Cámara Alta, repito, reunión reservada. Se habla de una crisis en el sistema jubilatorio y de las diferentes cajas, de hecho, algunas preocupan más, otras un poco menos. Lo cierto es que ayer directores de distintas cajas jubilatorias se reunieron con autoridades del Ministerio del Trabajo y del IPS a fin de analizar un poco la situación de las jubilaciones y conformar una mesa de trabajo, una mesa técnica de trabajo. El jueves se reunirán con el presidente de la Corte Suprema de Justicia para exponer la preocupación ante este pedido de los marinos de cobrar el haber jubilatorio por encima de los topes legales, pedido que tuvo fallo favorable para ellos. Entonces es por eso que preocupa y por supuesto se ha instalado esta mesa de trabajo. Es muy importante que todos los paraguayos, independientemente de sus cajas jubilatorias, estén atentos a esto que se va a desarrollar y analizar en los siguientes días. Vamos a compartir ahora con ustedes detalles de esta crónica policial. Tiene que ver con una adolescente, 15 años. Esta joven de 15 años trató de robar a una mujer en el estacionamiento de un supermercado sobre la avenida España. Sin embargo, fue sorprendida por el guardia de seguridad, quien vio cómo la víctima trataba de resistirse. La joven quedó detenida en la comisaría tercera de Asunción y en su poder encontraron esto, un arma blanca y una pipa de crack. Compartimos imágenes de la inauguración del primer centro de desarrollo tecnológico vial. Compartimos las imágenes del presidente de la República en compañía del gobernador de Central y también el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. ¡Viva Paraguay! Natanael Cáceres trabajando desde Itaguá. Nata, adelante.
Sí, muchas gracias, Mariano. El saludo para Violeta, también para todos los televidentes. Y bueno, terminaron los discursos y en este momento se dio el corte de cinta de lo que es este nuevo Centro de Desarrollo Tecnológico Vial, que fue un trabajo en conjunto entre COICA y el MOPC. Mucha inversión también por parte de ambos gobiernos y va a traer muchos beneficios, principalmente para lo que son las rutas, por ejemplo, de nuestro país. Va a proporcionar servicios viales de mayor velocidad para vehículos pesados, entre algunos, por ir citando, ¿verdad? Se va a implementar mucha tecnología vial también, basándose ya en la experiencia y en la tecnología de Corea. También van a trabajar en un proyecto para investigar las rutas, para abrir nuevos caminos, para conocer el estado de las rutas. Esto va a ayudar también a mejorar lo que es la vida útil, el mantenimiento. Prácticamente muchas son las áreas que va a beneficiar este Centro de Desarrollo Tecnológico Vial, que se inaugura en una primera etapa porque veíamos la proyección de lo que pretende ser la obra concluida, y todavía falta mucho por construir, pero es lo que podemos ir adelantando por lo menos en este momento. Y como ya decías, contaba con la presencia del presidente de la República, con el gobernador central, con el ministro Arnoldo Wins y también con el embajador de Corea. Así que en este momento ya están realizando un recorrido en el interior para verificar y observar un poquito también lo que son ya las instalaciones, maquinarias, como decía Mariano y Violeta, tecnológicas, que fueron traídas directamente desde Corea. Inclusive los funcionarios del MOPC están siendo capacitados para poder utilizar, para poder realizar los estudios que implican también la utilización ya de estas nuevas tecnologías. Así que de momento así se está desarrollando este acto inaugural aquí en la ciudad de Itagua, Mariana y Violeta. Muy bien, qué gusto saber de este tipo de inversiones y de este tipo de trabajo, ¿verdad? Que lo que se busca es que se convierta en una herramienta para poder optimizar justamente el trabajo de campo en lo que respecta a la vialidad. Nata, nosotros volvemos enseguida contigo, expectantes a ver si es que habla el presidente de la República, ¿sí? Bueno, seguimos atentos a cualquier novedad. Dale, hasta luego. Natanael Cáceres desde Itagua. Son las 7:54. Quiero que presten mucha atención porque estamos a días del receso invernal. Las vacaciones de invierno comienzan el próximo lunes, ¿sí? Y estas vacaciones se extenderán 3 semanas. Esta semana concluye para todos los niveles la primera etapa del año lectivo, el segundo en pandemia. Debido a los casos de COVID-19 y el intenso frío, el Ministerio de Educación y Ciencias decidió extender el periodo de vacaciones de temporada por 3 semanas. Los estudiantes vuelven de esta forma a clases el 2 de agosto. 2 de agosto van a volver a clases, donde seguirá el modo de educación a distancia o semipresencial según elija cada comunidad educativa con su comité de riesgo institucional. Ante la campaña de vacunación, donde los docentes ya serían inmunizados en las próximas semanas, las autoridades de la cartera hablan de tener más presencia en las aulas. Se estima que más de 14.000 profesores ya recibieron la primera dosis, aunque la segunda varía en fechas a medida que avanza el calendario. En la segunda etapa, el MEC brindó orientaciones para que los del tercer ciclo de la escolar básica y los de educación media cuenten con menores asignaturas diarias, de modo a prevenir las denuncias de sobrecarga de tareas que se dieron en este primer semestre. A propósito de esto, precisamente lo que decía Mariano, empiezan las vacaciones el próximo lunes y el presidente, el titular de SINADI, que es el Sindicato Nacional de Directores de Escuelas y Colegios Públicos, Miguel Marecos, comunicaba esto a través de su cuenta de Twitter. O sea, podemos entender que la vacunación va a coincidir con las vacaciones de invierno. Dice, valió la pena tanta lucha y esfuerzo después de que 330 docentes hayan fallecido desde febrero del 2021. Hay una luz de esperanza para que se vacunen los 75.000 docentes activos
desde el 12 de julio. Pensemos lentamente en retornar, pero la vida primero. O sea, con esto podemos entender que a partir del lunes serían inmunizados ya los docentes y también ya se habla de que otros trabajadores esenciales van a entrar en la misma fecha, en el mismo calendario, atendiendo a que llegarían 1 millón de dosis de Pfizer entre el viernes y el sábado. Este millón correspondiente a la donación por parte de los Estados Unidos. De último momento, a esta hora nos están informando desde la Fiscalía sobre allanamientos simultáneos que se están realizando y que concluyen con la detención de miembros de un esquema de tráfico de drogas que tenía como destino el Brasil. Allanamientos realizados esta mañana, fueron detenidas dos personas quienes están sindicadas como proveedores dentro de un esquema de tráfico de drogas al Brasil. Los fiscales a cargo son los agentes Fabiola Molas, Eduardo Roy, Isaac Ferreira, Celso Morales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico. Esto es en el marco de la investigación denominada Caso Reflejo, que inició en octubre del 2020 y se logró obtener información sobre el envío de toneladas y toneladas de droga que se realizaba al lado brasileño. ¿Sí? Este grupo criminal, existirían varias personas encargadas del alijo, la organización y la logística para preparar estas cargas de supuesta marihuana y coordinar el transporte y los envíos al Brasil. Hoy se realizaron 4 allanamientos en simultáneo llevados adelante por estos fiscales ya mencionados. Los detenidos son Eugenio Gómez Jara, alias Titito, de nacionalidad paraguaya, y su función sería contactar con los compradores para ofrecer el producto. Él era el intermediario entre comprador y proveedor. El otro detenido, Celso Eni Méndez dos Santos, alias Billy, de nacionalidad brasileña. Él sería parte de la supuesta organización dedicada al tráfico de marihuana y su función era contactar con los proveedores de sustancias estupefacientes. Y hay un tercer detenido que nos informan ahora, Julio César Cáceres Espínola, también paraguayo, y su función era el cultivo y la venta propiamente de marihuana, actuando dentro de esta organización como el proveedor. Esto acontece en Pedro Juan Caballero, es información de último momento. Renovando el saludo aquí en Primer Reporte, con el gusto de acompañarles y por supuesto también esta imagen aérea de la zona de la Transchaco, muchísimos vehículos, mucho tránsito. Ahí en Mariano Roque Alonso, en el hospital, hay un vacunatorio también y mucha gente se está acercando hasta ese punto, hasta ahora aparentemente sin mayores inconvenientes, y es por eso que, bueno, no estamos muy frecuentemente allí, porque generalmente cuando no hay problema, entonces no está la prensa hablando de esos problemas, ¿verdad? Si se entiende un poquitito allí. A ver, mucho tránsito decíamos y una temperatura actual de 19 grados 2 con el cielo despejado, la humedad al 61% y vientos a 12 kilómetros la hora con dirección noreste. Calorcito que nos espera para el mediodía y la tarde de hoy, una ventana cuasi primaveral veraniega en este invierno que estuvo un poco interesante la semana pasada. 29 grados la máxima estimada para hoy y cerrando esta jornada de martes con temperaturas entre los 18 y los 25 grados y compartimos también el pronóstico extendido. A ver, 16 de mínima, 30 de máxima. Es la tendencia para el martes con el cielo parcialmente soleado, para el miércoles digo bien, y desde el miércoles hasta el sábado más o menos la misma situación, la misma condición climática. 17 de mínima, 30 de máxima para el viernes, 19 de mínima, 31 grados la máxima y cerramos con el sábado una mínima de 19 grados y una máxima de 29. Continúa la vacunación para personas mayores de 50 años sin ningún tipo de comorbilidad y también continúa, por supuesto, la vacunación para personas entre los 18 y los 49 años con enfermedades de base. Mucha atención porque hay una lista, de hecho,
de todas las enfermedades a ser tenidas en cuenta. Y además, un dato no menor, sí o sí tenés que ir con tu certificado médico, ya sea que vos lo hayas impreso y le lleves a tu médico tratante y él te firme, o bien tenés que llevar todos tus documentos de tu historial clínico, y en el vacunatorio te hacen el certificado, pero es un trámite que sí o sí se necesita para que te apliquen la dosis. O sea, no es que vos te vas nomás ahí con tu ticket de la balanza y decís poneme la vacuna, no. Generalmente hay un médico, una persona, un profesional de la salud que está allí listo para hacerte tu certificado, pero tenés que llevarle primero. Y me decía, Caro, generalmente están un poquitito lejos de donde se pone la dosis, ¿verdad? Anticovid. Entonces, haces ese trámite y después recién te vas para aplicarte el inmunizante. Esto va a continuar de esta manera sin tener en cuenta la terminación de cédula para hoy, martes 6, y también miércoles 7 de julio. Para el jueves y viernes, segunda dosis en todo el país, se suspende lo que es primera dosis y se aplica exclusivamente segunda dosis. Jueves, con terminación de cédula 0, 1, 2, 3 y 4. Y para el viernes, terminación de cédula 5, 6, 7, 8 y 9. Mucha atención, porque se habla de que entre el viernes y el sábado llega este lote importante de 1 millón de dosis de Pfizer, que es donación de los Estados Unidos, y allí ya se prevé avanzar un poco en el esquema de vacunación, e incluso ya se adelantó que a partir del lunes podrían empezar a inmunizar a docentes y otros trabajadores esenciales de nuestra comunidad. Bueno, estaba revisando recién, 820 y pico mil vacunados hasta la fecha. Un número interesante, ya superando el 10% de nuestra población, incluso llegando a casi el 20% de la población objetivo de vacunación anti-COVID. Y ahora, la pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo yo tengo que tener mi certificado médico? Bueno, cuando yo ingreso a la página del Ministerio de Salud y voy hasta la sección Vacunate, acá en el medio aparece un modelo de certificado médico enfermedad de base. Yo le tengo que dar clic a esto y me va a descargar una especie de formulario. Es una proforma que se tiene que llevar hasta el médico tratante para que él complete y firme, o bien hay que llevar esto al vacunatorio para que te puedan hacer allí con tu historial clínico, tu historial médico, el certificado. No sé si le podemos dar clic allí, por favor. Le damos clic, ahí está, le damos clic entonces y se despliega este certificado, este formulario. Región sanitaria, distrito, establecimiento y fecha de solicitud. Datos del paciente, lo único que te piden, nombre y apellido completo, número de cédula y también la edad en años. Acá abajo aparecen las condiciones para la indicación de vacuna. Como decíamos, si de por ahí no ves claramente acá tu enfermedad, pregúntale nomás a tu médico tratante, porque, por ejemplo, insisto con este detalle no menor, jaqueca y migraña son problemas neurológicos en muchos casos, entonces hay médicos que ya sugieren que es necesaria la vacunación, así que pregúntale nomás a tu médico, te hace tu certificado y ya con eso te vas a aplicarte la vacuna anti-COVID en el lugar que vos elijas. Finalmente, un cuadrito de observación y también firma y sello del profesional que es responsable de este certificado médico, y en caso de ser falseado puede ser posteriormente investigada la persona que utiliza el certificado falso, así también el médico tratante. Vamos a seguir hablando de esta persona que entró hasta el cuartel de los bomberos de Capiatá y se robó un elemento sumamente importante. Ahora vamos a hablar de una negligencia, una irresponsabilidad, pero al extremo podemos decir. Un niño de solo 4 años sufrió una intoxicación luego de consumir cocaína. Y los detalles de esta información son terribles, tremendos. El pequeño tuvo acceso a la droga en un descuido de su padre, quien sería adicto y habría realizado la misma acción a la vista del niño. Y obviamente el niño, emulando a su padre, termina consumiendo la cocaína, termina inhalándola. Él fue llevado al hospital de trauma, en donde realizaron un lavado de estómago y posteriormente fue entregado a su madre. Ya intervino la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez y el padre ha sido detenido.
Efectivamente, un caso delicado y sumamente grave por donde se le mire. Trasladó hasta ese centro asistencial a su hijo menor de 4 años tras una aparente intoxicación con clorhidrato de cocaína, ¿verdad? Según nos manifestó al interviniente, él se encuentra separado de la madre de sus 2 hijos. Ambas criaturas viven con su madre y ocasionalmente este fin de semana el menor de 4 años se encontraba a su cargo de visita. Él manifestó ser adicto. En un momento dado, en hora de la tarde, noche de ayer, él habría comprado por la suma de 50 mil guaraníes la cocaína liada en una bolsita polietileno. Después de inhalar el producto, este padre guardó su producto dentro de un bolso, el cual se había percatado esta criatura de 4 años. Al salir al patio, este padre, la criatura metió la mano en este bolso, se apoderó efectivamente de la sustancia y conforme al relato del mismo habría inhalado el producto, lo que le ocasionó taquicardias. Al llegar al dormitorio, la criatura se encontraba totalmente acelerada con taquicardia y rápidamente la auxilió y llevó hasta el centro asistencial. Malestar. Hablemos de esta información, reiteramos, hay una persona detenida en allanamientos simultáneos detienen a miembros de esquema de tráfico de drogas al Brasil. Allanamientos realizados esta mañana dieron como resultado la detención de 2 personas quienes están sindicadas como proveedoras dentro de un esquema de tráfico de drogas al Brasil. Los fiscales a cargo son los agentes Fabiola Molas, Eduardo Roy, Isaac Ferreira y Celso Morales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público. En el marco de esta investigación denominada Caso Reflejo, que ya había iniciado en el mes de octubre del 2020, se logró la detención de una persona que vamos a compartir su identidad, Julio César Cáceres Espínola, nacionalidad paraguaya, se dedica al cultivo y venta de sustancias estupefacientes, actuando dentro de la supuesta organización criminal del proveedor, según la información. Hacer un paréntesis para darte buenas recomendaciones. Es momento de empezar a cuidar a vos y a tu familia y es por eso que te quiero hablar de chía de galeno, que te da un aporte extra de energía. Es omega 3 y 6, es un producto 100% natural paraguayo como vos. Desde la siembra y el aceite hasta la producción de las cápsulas, es totalmente producido en nuestro país y es una cápsula sin sabor ni olor a pescado y fácil de ingerir. Chía de galeno tiene muchos beneficios: reduce el apetito, ayuda a las personas que sufren de estreñimiento, previene la oxidación celular y mejora el funcionamiento del sistema nervioso central. Chía de galeno es de venta libre en farmacias.
circuito cerrado que muestran el momento en el que estos delincuentes ingresan al local comercial en Ciudad Capital. Son tres que llegaron en un vehículo, dos de ellos descendieron del rodado y a punta de arma de fuego redujeron a la cajera para llevarse la recaudación del día, también radios y también celulares. Esto ocurría a las 15:25 en la calle 36 proyectadas Casipa y Pérez del barrio San Ignacio en el Bañado Sur. Este es el momento en que descienden estas personas, abrigo gris, kepis negro, mochila negra también, e ingresa directamente. Esta es una de las personas, arma de fuego guardada todavía hasta el momento. Tenemos también el tapabocas negro. Todavía no saca el arma de fuego, llega con el celular en mano, seguramente preguntando algo, alguna recarga tal vez que quería hacer supuestamente, y posteriormente pasa dinero en efectivo. Luego sale un minutito, seguramente estaban revisando si tenían o no dinero en la caja, habrá que ver un poco. Y después descienden los dos y terminan llevándose el dinero, radios y celulares. Mucha información en Capiatá, ya en instantes con las actividades del presidente, pero ahora vamos hasta un cuartel de bomberos en particular, Emi, porque lamentablemente les robaron una herramienta costosa y no solo por el precio, sino también porque ayuda muchísimo para rescatar a personas. ¿Cómo te va, Emi? Adelante. Buen día, Viole, un saludo cordial a vos y a todos los televidentes. Estamos aquí en el kilómetro 23 de la unidad de rescate y extinción. Lastimosamente tenemos que hablar de una situación que se da todos los días, la inseguridad, ¿verdad? Pero esta vez le tocó a los bomberos voluntarios de esta ciudad, y ustedes saben de que este equipo, vamos a ver el nombre, acá ya me va a confirmar también el voluntario, expansor hidráulico, se robó esto en horas de la mañana, aparentemente un delincuente que no tenía ni idea para qué servía. Lo que sí es cierto es que este equipo sirve para salvar vidas, para rescatar a personas, liberar a personas atrapadas entre los hierros retorcidos de vehículos a consecuencia de accidentes. Los voluntarios de esta unidad de rescate utilizan muchísimo este equipo. Sin embargo, esto ya no está aquí con ellos y necesitamos recuperarlo. De alguna manera que la ciudadanía pueda colaborar también para recuperar, porque no se encuentra en Paraguay. Fue una donación y el costo rondaría aproximadamente 70 millones de guaraníes. Vamos a hablar aquí con Ezequiel Pereira, que es el voluntario que nos va a comentar acerca de esta situación que les tocó vivir. Muy triste realmente y nos da mucha impotencia también como ciudadanos. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Buen día para ustedes y su amable teleaudiencia. El día de ayer, a primera hora de la mañana, fuimos visitados por amigos de los ajenos aquí en las instalaciones de la unidad de rescate de Capiatá, quien hurtó un equipo de suma importancia, un expansor hidráulico, que es para rescate vehicular. El sujeto que ingresó a las instalaciones probó abrir todas las puertas de las ambulancias y encontró la puerta trasera de nuestro vehículo de rescate abierto. Sustrajo el expansor. Por lo que se vio en el circuito cerrado, que esta persona había arrojado ese artefacto al lado del arroyo que está detrás de nuestro cuartel, y se dio a la fuga por ese sector. El expansor hidráulico es una herramienta de suma importancia para nosotros, ya que se utiliza para accidentes de tránsito con personas atrapadas dentro de los vehículos, como mencionaste, para trabajar con los hierros retorcidos, ¿verdad? Se dio aviso al personal policial, se cuenta con grabación del circuito cerrado que tenemos en el cuartel, para que la ciudadanía sepa. Esto ocurrió en las instalaciones de la unidad de rescate de Capiatá, ubicada en el kilómetro 23 de la ruta 2, dentro del predio de la ciclovía municipal, cerca del arroyo, al lado mismo del puente nuevo. Bueno, okay. Voy a dar un número
teléfono telefónico para que la ciudadanía pueda colaborar para poder rescatar este equipo, porque ya ustedes escuchaban, no se puede comprar nada más así por así, se necesita realmente una donación importante y no se puede en estos momentos. ¿Algún número telefónico? El número telefónico que puedo brindar para que la ciudadanía pueda colaborar con nosotros en caso de que hayan escuchado que este equipo ha sido ofertado o empeñado en algún lado, es el 0984-912-700, que es el celular corporativo de nuestro cuartel, y la línea baja, que es el 0228-631-616. Las 24 horas estamos pendientes en esos dos números para cualquier información o cualquier noticia que tengan sobre nuestro equipo. Ezequiel Pereira por estos datos, y bueno, ustedes ya tienen el número telefónico también, sí, para poder ayudar a los bomberos de la ciudad a recuperar este equipo en caso también contrario. Podemos hacer esa colaboración y ver la manera, porque es un equipo sumamente importante que salva vidas, compañeros. Así es, Emi, sobre todo, datísimo, súper importante, ¿verdad? No sirve de nada sin el equipo hidráulico, así que la persona que se lo robó no entiende nada, evidentemente, y debería devolverla o por lo menos dar la información de dónde está, porque esto no le sirve a nadie más que a los bomberos, y es un perjuicio enorme para toda la ciudadanía. Gracias, Emi, muy amable. Hasta luego. Bueno, antes de irnos, vamos a repasar un poco la plaquita de vacunación de hoy. Es importante fijar este detalle. Ayer la vacunación en la Secretaría Nacional de Deportes se extendió hasta las 23:50. Imagínense la intención, ese interés que tiene la ciudadanía en vacunarse. Personas entre 18 y 49 años con enfermedades de base, con certificado en mano o bien el historial clínico, el ticket de la balanza, tienen que llevarle al médico que está en el vacunatorio y allí le realizan el certificado médico para la aplicación de la vacuna. O si no, también personas mayores de 50 años en adelante, que continúa esta vacunación martes 6, miércoles 7, sin importar terminación de cédula. 8:29, hay mucha información. Inspección del mega vacunatorio, también allanamientos en Pedro Juan Caballero, mucho todavía, reunión en diputados también. Así que estamos de vuelta en instantes con edición matinal con Solange Encina y el señor Alexis Aveiro. Ya venimos.